Soy yo, Nilan Cruzel, otra vez, y esta es otra entrega de Dame un Consejo. En esta semana, por casualidad, grabamos varias personas que no tienen pelo, pero han sido casualidad de la vida, especialmente cuatro. Esta chica, yo la conocí en Instagram, vi su historia en un en vivo, aunque sea a pesar, perdón, de que había visto unos cuantos videos de ella, pero en el en vivo fue que me llamó la atención su historia y yo dije, caramba, vamos a traerla para acá porque tiene como una historia muy interesante y entiendo que su historia podría ayudar a muchas personas. Ella es Dafne, que está con nosotros. No vamos a aplaudir porque no hay mucha gente en el espacio. Dafne, bienvenida. Gracias, gracias de verdad que sí por darme la oportunidad de estar aquí. Me siento una influencer, pero con cosas positivas, una influencer con cosas positivas. Hay mucho influencer con cosas positivas. Lo malo es lo que se destaca más, pero hay mucho influencer con cosas positivas. Yo creo que soy un influencer positivo. No, claro que sí, porque lo bueno que tienes es que tú orientas, estás capacitada, porque yo siempre he dicho que uno tiene que tomar el consejo de las personas que realmente están capacitadas. Yo digo que si tú tienes un problema emocional, tú sabes que tú debes de acudir a un profesional, no a Paquita la del barrio, no al profesional. Claro que sí, como yo siempre digo, yo soy una loca medicada, pero con los pies sobre la tierra, aterrizada. Sí. Fíjate, no sé si deseas decirle a las personas algo más sobre ti, por ejemplo, de dónde eres, dónde naciste, para que vayan más o menos teniendo una idea de quién tú eres antes de pasar a la parte de las historias. Bueno, como ya saben, mi nombre es Dafne, viene de una mitología griega. Sí, en ninfa coronada de laureles. Dafne significa laurel, para las personas que no lo conocen. Yo nací en Cabral, en el Mahahual, en Barahona. Yo quedé en Barahona. Mi historia es un poquito compleja porque soy adoptada. Mi madre me dio una adopción en el hospital Jaime Mota, creo que se llama, el hospital de Barahona. Lamentablemente mi mamá no me podía tener. Mi mamá era una persona de escasos recursos. Mi mamá había tenido otros hijos. Y para que yo no corriera con la misma suerte, ella decidió darme en adopción. A la persona que me dio en adopción fue ahora tía mía, que lamentablemente ya no está en esta tierra, que ella hizo todo lo posible para que llegara a las manos a donde estoy hoy en día, que es mi mamá. Me tiene desde que tengo 6 días de nacida, ella es mi mamá. Claro. Mi mamá no podía tener hijos, mi mamá la adoptiva no podía tener hijos porque ella es hemofílica y ella siempre pedía un regalo de Navidad que era tener un hijo y Dios contestó su oración y en esa oración llegó Dafne. Yo llegué 6 días después a la vida de mi mamá y le di un cambio por completo, una persona sin tener experiencia porque tú no vienes con un manual para ser padre y llegué a la vida de mi mamá hasta el sol de hoy, lo cual le agradezco, me dio educación, todo lo que he aprendido ha sido gracias a ella, me enseñó del trabajo duro, de que hay que trabajar, de que no me debo de echarme en una cama, que todo me lo den, pero que tengo que esforzarme. Y esa es mi mamá. No sabía, de hecho, tú eres la primera persona adoptada que yo conozco. Bueno, quizás conocía a algunas otras personas, pero no lo habían dicho. No tenía conocimiento al respecto. Ah, sí. No me da vergüenza decirlo porque yo entiendo de que en mi historia es como motivación de que independientemente de las cosas que a ti te pasen, tú tienes que ver el lado positivo a todo. Siempre. Yo he pasado de todo, no sé que aunque ser adoptado es fácil. Yo he sentido rechazo por parte de algunos familiares míos, y no les voy a hablar mentira porque hay que hablar la verdad. Tuve una infancia, no fue la mejor, pero tampoco la peor, porque mi mamá siempre al estar enferma, con eso de la hemofilia, con ese sangrado, ella tenía que estar viajando y yo tenía que quedarme en la casa. Tú sabes, y vivía con una tía mía, que la amo, la adoro y la quiero, que se llama Ana Luisa, de cariño le decimos Tuna. Ella siempre estaba pendiente velando por mí, mientras mi mamá no estaba. Mi familia toda reside en Estados Unidos, la única que está aquí es mi mamá, que mi mamá decidió venir para acá de retirada, porque a mi mamá no le gusta el frío, o sea, ella es antifrío, ella es una persona mayor y con sus dolencias, prefirió venir para acá. Pero yo sí he recibido rechazo, no han creído en mí, por el potencial que tengo, no han creído en mí, no les caigo bien.
Porque yo tengo una parte de mi vida, no te voy a hablar mentira, yo soy muy directa, pero una cosa es ser directo sin llegar a ofender a dos personas ni a lastimar. Porque hoy en día la gente dice, ah, yo soy así, pero uno quiere mejorar. Entonces yo aprendí de que independientemente de que sea así con mi forma, yo tengo que mejorar para no lastimar a los que me rodean. Sí, pero tú tienes comunicación con tu mamá biológica. Lamentablemente mi mamá falleció. Mi mamá falleció. Yo siempre quiero que aparezca heridita. Mi mamá falleció de SIDA. Conoció a una pareja que lamentablemente La contagió. la llevó. Mira, yo soy muy abierta. Yo se lo digo a la gente y no me importa. Mi mamá era una persona que lamentablemente no era responsable de sus acciones. Yo soy producto de una infidelidad. Yo nací producto de que mi mamá tuvo un marido que era casado y la típica historia. Yo también soy producto de una Y yo infidelidad. y mi hermano, lo siento, pero es la realidad. Ah, I'm sorry. En la realidad, entonces yo siempre digo las cosas francas y la digo clara. Dicen dichos que en la vida se trata de decisiones y consecuencias. Esas fueron las decisiones de mi mamá y ya se vieron las consecuencias al final de la jornada. Gracias al Señor, no me parezco a ella en cuanto a la forma, quizás la picardía de mi forma de ser, pero yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como soy, como la educación que me dio mi mamá, la adoptiva. Yo no quiero parecerme a mi mamá en nada. Okay. El tema de ella morirse del VIH, perdón, de SIDA, porque hay una gran diferencia entre VIH y SIDA, quizás era porque no se tomaba sus tratamientos o no lo sabía. En ese tiempo, en el lapso de tiempo que mi mamá murió de eso, digo yo que a que o no tenía el conocimiento o no se cuidaba. Porque la persona con la que ella se metió sí tenía la enfermedad y ella no lo sabía. Porque mi mamá tuvo varios maridos, porque no voy a hablar mentira. Entonces, ¿qué te digo? Murió en unas malas condiciones. Eso era como el cupo que nadie quería decir, pero si pasó, pasó. Porque lo que digo, la vida se trata de decisiones y consecuencias. Porque todo, existe un libre albedrío. Tú puedes hacer de todo, pero recuerda que tienes consecuencias, porque todo en la vida tiene consecuencias. Claro. Entonces, como yo siempre le digo a la gente, yo soy muy franca, le digo, no, mi mamá hizo eso, mira lo que le pasó. Yo a veces le decía a la gente, quería tapar la herida y quería poner un pañito. A las cosas no se le ponen pañitos, las cosas se dicen como son. No, A lo obviamente. franco. Hay personas que se mueren de un accidente, de cáncer, de morirse de VIH tampoco es Exacto, la... yo no me voy a poner aquí de dramática a decirte a ti de que, ay, no, ya se murió porque le dio un infarto, porque mentira, la realidad es como es, para que la gente se cuide y que sepa que todo en la vida tiene consecuencias. Obviamente sí. Menos mal que ya esa etapa tú la has superado y obviamente te ha servido de enseñanza y por lo visto lo que estás tratando de hacer es que otras personas aprendan al respecto. En estos días yo vi que salió en la prensa dominicana que aproximadamente 83 mil personas en Dominicana están contagiadas de VIH. Yo dudo de esa información porque hay un video en mi canal de YouTube en mi cuenta de TikTok de hace 3 años, donde yo decía en Dominicana hay 83 mil personas con VIH. En esa época habían 83 mil. Tienen que haber más. Hoy en día tiene que haber más, aunque sea 15 o 20 mil más. El problema está en que los dominicanos se acuestan con una persona 2 veces, ya la tercera vez lo quieren hacer sin preservativo, Exactamente. porque ya entienden que hay cierto sentido de Confianza, propiedad y hay una exacto. confianza. Y también aquí hay mucho prejuicio en cuanto a irse a hacerse los exámenes de ITS. Exactamente. Aquí El cupo. en Dominicana la gente se va a hacer prueba de ITS cuando se lo piden del trabajo, van a viajar o algo así. Fuera de ahí no existe esa cultura, algo que está mal. Yendo directamente al grano, hacías una historia de que tú le prestaste tu carro a quien en ese momento era tu esposo. Y él te engañó con dentro del mismo carro que No, le si no, él prestaste. se fue, se dirigió hacia una cabaña en mi carro. Ok. Y con una cristiana para el Gloria al Señor, colmo. sí, era cristiana, mi amor. Era, ya no. Yo no sé si ya lo es, yo no sé si ella sigue siendo cristiana, yo no sé si. Mírame, me chocó, porque no te voy a hablar mentira. Yo soy franca, yo trato de decirle las cosas a la gente como son. Yo tuve, porque es que en una relación para que termine es de parte y parte. Yo no fui una persona perfecta, yo cometí mis errores, pero nunca lo engañé. De que yo hice ciertas cosas para tratar de llamar su atención, claro que lo hice porque no voy a mentir.
de que yo me hacía ciertas cosas en el cabello para que él me notara, de que me cambiaba el estilo de la ropa. Yo siempre he sido gótica, o sea, por mi forma de vestir. Que a veces hasta la pareja que tengo me dice, vieja, pero tú no te vas a poner otra cosa de otro color. Soy fan del negro. Yo siempre estoy de negro, siempre estoy así. Y el choque tan fuerte para mí fue que yo me quedé como que, mierda, conchale, pero ¿por qué ella? O sea, ¿qué tengo de malo yo? ¿Por qué ella? Mire, una de las cosas que yo al principio, ya yo lo he normalizado en mi vida, es que yo tenía, me sentía mal con mi cuerpo, porque como no soy el estereotipo de mujer que se vende hoy en día, de tener mucho busto, de tener mucho trasero, yo soy delgada, no tengo el pelo largo porque no me gusta, no porque no me crezca, gracias, porque me lo corté. Y yo me sentía tan mal porque él decía, yo quiero, a mí me gusta el pelo largo, me gusta que la mujer se vista de esta manera. Entonces él quería un patrón de mujer, él no me quería a mí. Y me dolió entenderlo, pero yo me doy gracias al Señor y a los psicólogos que me ayudaron bastante, porque fueron arduos años para yo poder sanar y ser la Dafne que soy hoy en día. Pero no fue fácil. O sea, tú sabes lo que es que tú le des todo a una persona, que tú le facilites un vehículo y que esa persona no piense en absolutamente nada en ti y que se vaya a una cabaña. Entonces después te diga a ti que tú eres la culpable de que yo haga eso. Tú fuiste la culpable. Yo digo, viejo, pero no fui yo porque yo no sé qué te pagué la cabaña. Fuiste tú que cogiste mi carro y te fuiste. Y hoy en día soy la persona más mala de la bolita del mundo. Yo me río de los sonos que me han pegado porque hay que reírse, mi amor, porque de todo hay que sacarle lo positivo. Claro que sí, yo me río. ¿Cómo tú te enteraste de esa infidelidad? Ay, mi amor, porque yo creo que yo soy Jebo, mi amor. Yo tengo ese cosa, porque yo le caí atrás. Él cree que no, yo no lo sé, pero yo le caí atrás. ¿El mismo día que le prestaste el vehículo saliste? No. Ah, después. Porque él no tenía. Ya no tenía porque yo se le había facilitado. Hubo alguien que me lo comentó y cosas, y yo me di cuenta y yo fui. Una movie, eso fue una cosa de película. Pero te digo que yo todavía, hasta el sol de hoy, yo me pregunto, ¿qué fue lo que yo hice tan mal? O sea, a veces uno se queda con esa incógnita, aunque tú hayas sanado, tú te preguntas, vieja, ¿pero qué fue lo que hiciste tan mal? Yo reconozco que yo como pareja, yo estaba en la universidad, yo a veces llegaba tarde de la universidad, hubiera un momento que yo le decía, ve a buscarme, no me podía buscar, porque siempre había algo, pero yo sé que yo también aporté de que esa relación se terminara. Porque yo no voy a hablar mentiras, pero nunca di que negarme en cuanto a lo sexual, di que yo me niegue, nada que ver. Hubo un momento que sí, porque yo no me sentía valorizada. Y nosotros no buscamos las ayudas necesarias con profesionales, buscamos siempre gente del exterior que te decía a ti, ah, pero tú puedes hacer eso, tú puedes hacer lo otro. Y lo que más destruyó la relación fueron los terceros, la gente opinando, que eso daña una relación por... Los orbitadores. Exactamente, entonces eso fue lo que destruyó mi relación por completo. Me hizo daño porque yo no me amaba lo suficiente. Yo lo digo abiertamente, yo no me amaba. Yo lo veía a él y para mí él era como algo tan grande que llegó a mi vida. Yo lo admiraba. Te estoy diciendo que cuando tú admiras a una pareja es porque tiene algo, un potencial en ti que tú te identificas con él. Yo me identificaba con él. Nosotros nos conocimos desde carajito, vamos a ponerte desde el colegio, que yo estaba en la escuela, yo tenía otra pareja, y lo conocía a él. Me había dejado de la pareja que tenía, no conocía a él. Nosotros veníamos luchando desde abajo y yo me visualizaba con él. En un futuro, yo me visualizaba con todo con él. Pero lamentablemente yo fui la mujer del proceso. O no la mujer del proceso, porque eso no se usa. Sino que yo fui un escalón para su madurez de lo que él es hoy en día. Aunque ustedes no lo crean, a veces no le hacen bien a una gente. A veces uno es el puente y no el camino. Eso fue lo que pasé conmigo. Yo soy el puente, pero yo no soy su camino. Lamentablemente tuve que aceptarlo. ¿Cuántos años duraron ustedes? 11 años. 11 años, wow. Es una relación larga. Pero tú decías algo que me llamó la atención, que lo que más te dolió que fue con ella. ¿Por qué con ella te dolió? Mira qué pasa. En realidad es por el tema del cristianismo, de que la tipa era cristiana. Eso me chocó porque yo digo, conchale, si tú eres un ser de Dios, tú sabes muy bien que tú meterte en una relación donde esa persona es casada, eso está mal, y eso me mató por completo. Te estoy diciendo que cada vez que yo escuchaba a Marco Allado y de Jesús Adrián Romero, todas esas canciones, yo me decía, a mí se me metía un espíritu de que me daba un calor y una cosa. Yo decía, no, cada vez que yo escuchaba canciones cristianas pensaba en esa vaina. Y yo soy muy explícita, porque cuando yo supe lo que supe, yo le dije, ay, lo que pasa es que a ti te gustaba, no lo voy a decir aquí. Fui muy explícita con él, y digo, ya yo sé por qué te gusta la cristiana. Y empecé a decir por esa boca, me dijo, yo soy explícita, yo no te voy a hablar mentiras. Pero eso me mató.
me destruyó como persona, realmente en ese momento. Pero ya, yo lo cojo chino, yo me río de eso. No, obviamente. Proceso superado. Pero no, mira, el tema de los cristianos, de hecho, lo conversaba con alguien que estuvo aquí recientemente. En las relaciones cristianas hay muchas infidelidades, porque es que se cubren incluso del cristianismo. Es que dentro de esas relaciones ni siquiera hay una dinámica sexual, porque los cristianos entienden que la religión les prohíbe hacer ciertas cosas, donde es todo lo contrario, con la pareja pueden hacer lo que sea. Entonces, como yo digo, esa mujer con esa depresión vaginal. Sí, y encontró este siervo, ella quería como hacer una gentidama, quería hacerle, ven, vamos a bautizarte. Entonces suceden ese tipo de cosas. He conocido varios casos de infidelidades dentro de la iglesia, por lo que el tuyo no es el primero. No, yo sé que no, porque los cuernos míos han sido de lo mucho, de lo tanto, muchachos, eso no es nada. Porque ellos no solamente se acostaron una primera vez, sino que los. Ellos, yo no sé, supuestamente lo que yo pude indagar y todo eso, como que ellos seguían viéndose, no sé. Si siguieron haciéndolo es un problema de él, porque yo no seguí indagando. Pero el problema mío fue que yo supe eso y yo me quedé, pero yo me traumé más, porque ese fue el problema mío. Oh, tú te quedaste dentro de Yo la me quedé relación en con la él. relación con él y mucha gente me dijo, vieja, es que tú tienes que soltar esa vaina, porque eso no te conviene. Y yo lo que hice fue que me puse peor en mi forma de ser. Al saber que ya yo sabía eso, me puse peor con él. Yo lo maltrataba. O sea, no lo maltrataba, sino que eso lo tenía yo por dentro, porque yo no podía subsanar. El tema mío era que yo tenía que cortar eso, pero yo seguía. Porque yo decía, wow, ya me hizo eso, pero él puede mejorar, no me lo va a volver. Así que no me lo va a volver a hacer, mi amor. Yo siempre he dicho que la gente que está casada debe de andar con amigos casados. Porque cuando tú te metes en una relación, tú eres casado y tú tienes amigos que no están casados, hay amigos que no te van a llevar al camino correcto, pero van a hacer que te van a fuñir. Entonces, lamentablemente, yo tuve que aprender. Te digo una cosa, yo me siento bien de haber salido de ahí. Yo no le deseo el mal a él, ni le deseo el mal a la pareja que tiene ni a su familia, pero me destruyeron por completo. Porque gracias a eso que me pasó, yo sé cómo educar a mi hijo y yo sé lo que mi hijo tiene que aprender a tratar a una mujer como una dama, de que mi hijo debe de respetar a su esposa y amar a Dios sobre todas las cosas. De que mi hijo no tiene que recurrir ni a la santería ni a la brujería para tener lo que él quiera. Porque con el Señor tú lo puedes lograr todo. Yo pasé de todo, señores. Y yo también hice, porque es que es el problema de la gente, que la gente nada más le gusta atacar al otro y decir, porque tú me hiciste, pero tú también hiciste. Has dicho en dos ocasiones que tú también En insistes. el sentido de que no hice infidelidad, no. Pero quizás con mis acciones, mis actitudes, que no fueron las correctas. Por yo no tener un asesoramiento, por no ir a un psicólogo a tratarme. Yo, vamos a ponerte, yo le cocinaba siempre, siempre estaba tío en mi casa. Pero llegó un momento que ya yo no quería estar con él íntimamente porque tenía eso en la mente. Sí, no. Eso me destruyó. Él no me sacaba a salir, nunca fue un resort en 11 años juntos. O sea, no tenía detalles conmigo. No me llevaba flores. La única vez que me llevó flores fue cuando éramos novios, después de más tonta. Nunca fue. Es que yo no sé qué yo hacía ahí. Yo duré 11 años como frisada en el tiempo. 11 años frisada en el tiempo. Y con lo típico que te dice, yo pensaba antes que decía, wow, me quedé soltera con un hijo. Por favor, vuelve. Yo recurría hasta arrodillarme. Te digo que yo no me quería. Yo no me quería, yo me arrodillaba. Yo le pedía que por favor que no se vaya. Le decía que quédate conmigo, no me dejes. Lo llamaba, se burlaba de mí. Todo eso yo hice por quedarme en esa relación. Porque él entendía que te tenía bajo su No, dominio pero que por él. sí. Yo te estoy diciendo que un narcisista de lo de adulto, pero que él no se va a dar cuenta. Algún día él va a chocar con la realidad. Y es como te digo, yo no le deseo el mal. Claro que no. Pero espero que la vida le dé exactamente al doble y al triple lo que él me hizo a mí. Pero no le Concha. deseo el mal. Sí. ¿Y Qué y si descarada. se lo deseara? Pero una pregunta que me inquieta. ¿Él no siguió con la cristiana? ¿No se metieron No sé, después de? es que yo no sé, porque es que yo le revisaba el celular, yo encontré una foto de una tipa con una hoja de marihuana en el culo. Yo, excúsame, trasero. Quizá era una imagen de Google normal. Y una foto del embossing, parece que yo tenía sexista. No sé con quién lo tenía porque no sé. Pues yo fui una estúpida.
Yo soy una idiota, pero una idiota recapacitada, porque buscamos ayuda psicológica. Porque yo te digo, yo ahora mismo me río de todo lo que a mí me pasa, porque qué me río, debo de reírme, porque qué, caramba, yo no me puedo pasar la vida entera llorando por algo que ya pasó. Y te voy a decir una cosa, porque el problema de la gente es cuando tú dices la verdad o dices lo que pasó, el otro, tú sabes que cuando tú terminas una relación afectiva, la gente quiere buscar bandos, que para dónde se va a ir, por qué lado se va a ir. Yo no quiero que nadie se vaya para el bando mío. Yo espero que el Señor ponga todo como debe de ponerlo. Porque yo no estoy buscando ni victimizándome ni nada por el estilo. Yo no me hago la víctima, como hay gente. Pero yo sí, abiertamente te lo digo, no te lo mando a decir con nadie. Yo hice, yo tuve mi forma de ser, yo me equivoqué, porque no te voy a decir que no. Pero me siento bien de haber salido de ahí, viejo, porque es que mi vida empezó... Hay una canción de Don Miguel, que es como con un saxofón. No sé si tú la escuchaste. Sí. Mi vida empezó a sonar así después que yo salí de ahí. Yo me siento más segura de mí misma. Exacto. Así me siento bien. ¿De qué sufrí? Claro que sí. De que no es una persona leal, no es leal. Porque si él es capaz de meterse con la que era novia de su propio amigo, no me hable de lealtad. Que no lo es. Hoy en día yo soy la persona más mala de la bolita del mundo y creo que lo que más le hice fue hablarle mal a su mamá, porque en un determinado momento yo le hablé mal a su mamá y fue la rabia y la impotencia que sentí en el momento. Y mis más sinceras disculpas, y de verdad esto es honesto que lo estoy diciendo, lo siento, porque yo le hablé mal a su mamá. Yo me llené de odio porque que yo decía, pero ¿cómo que usted permite que me traten así? Pero que imagínate, cuando ya tuve ciertas cosas familiares y patrones conductuales, ¿qué tú puedes esperar? De verdad, pido perdón. No lo hice bien en faltarle respeto a su mamá. No lo hice bien. No estoy orgullosa, porque no lo estoy. Pero sí me sentí mal el trato. No le deseo el mal, porque fueron 11 largos años. Y en un determinado momento fui feliz y no puedo ser hipócrita, porque fui feliz en un momento. Pero después esos momentos pasaron y nada. Hasta que todo terminó. Todavía estoy en proceso de divorcio. Estoy buscando a alguien que me divorcie, que no sea tan caro. Dios mío, salga bien, porque lo tengo que pagar yo mismo. Y bueno, lo voy a pagar, amores. Lo tengo que pagar yo. Así. Ahora que ya superaste todo el proceso, ¿no has vuelto a conocer a otra persona? Sí, tengo novio ya. Ya el proceso pasó. Sí, tengo un novio. Es un hombre maravilloso. Realmente, Dios me premió con ese hombre, realmente. Tiene sus defectos igual que todo el mundo, porque yo los tengo, todo el mundo los tiene. Pero es una persona que sí se ha preocupado mucho por mi salud mental. Es una persona que en un determinado momento, cuando yo estaba triste por algo que estaba atravesando, me dijo, si hay que buscar un psicólogo, dime. O sea, eso fue lo que me mató de él. Yo dije, conchale, de tigre, me quiere de verdad, porque se está preocupando por mí, por mi estabilidad emocional. Fue un premio. Yo digo que eso fue un premio que Dios me dio con él, de verdad. No tengo palabras de cómo agradecerle, de todo lo que ha hecho por mí durante todo este trayecto. Wow, qué chulo. No teníamos conocimiento. Porque de esa parte, no hablas en las redes sociales. No, yo no hablo en las redes sociales, porque que tú sabes que las redes sociales son muy turbias y la gente siempre quiere saber quién es para hablar y para decir, para indagar. Y yo cuido mucho, yo soy celosa con esa relación afectiva que tengo. Yo no hablo ni mucho, sí reconozco que es un hombre de alto valor, que Dios me premió con él. Él lo sabe, que todos los días se lo digo, que me siento afortunada de ser su novia y de que me... Mírame, lo que más me gustó fue cuando me presentó su familia. Cuando me presentó su familia, de dónde viene, sus raíces. Mírame, yo quisiera que tú veas cómo su mamá se lleva con su papá. Qué bellísimo. O sea, se llevan tan bien, es una familia sana. Que se ve lo bonito, o sea, los valores inculcados a él como hombre. Eso me mató. Pues yo decía, si me voy a meter con un novio, tengo que ver la familia. Ay, mi amor, la vi. Me encanté. Enamorado. La familia a veces es un reflejo de el tipo de persona que es la persona. Porque según el ambiente donde se crió esa persona, tú puedes más o menos tener una idea de qué tipo de persona es. Aunque una cosa... No, porque hay veces que hay gente que viene de buenos padres y son uno, ya tú sabes, un energúmeno. Dijiste en una ocasión, de todos los cuernos, en un en vivo fue, en todos los cuernos que me pegaron, ¿tuviste conocimiento de otro cuerno que te pegaron aparte de la cristiana? Él no era cristiana, pero sí, ella es una conocida mía.
Una conocida, porque no era mi amiga, porque si te digo que era mi amiga, estoy hablando mentira. Pero ella era novia de un amigo de él. Y él se metió con ella. O sea, que le puede desnegar a su propio amigo. Porque se pone que hay código que se respeta. Que si yo tuve una novia, por ejemplo, tú y yo somos panas, y yo tuve una novia, tú no te vas a meter con la que era mi novia. No, 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 no. O él se metió con ella. Pero solamente de así, de una ellos cosita de un día. Ah, son novios actualmente. Bueno, reciclando para que todo quede en familia. Wow. Hay personas que son capaces. Yo conocí un caso, una muchacha que me dijo, bueno, ella también está recortadita como tú. Ella llegó a su casa un día y encontró a su mamá con su novio. Yo tengo el caso en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Y la chica hoy en día también es famosa y todo. Pero sí con su mamá y su novio, por lo que el caso del novio tuyo, del exnovio tuyo, lejos quedó. ¿Cómo te digo? Me dolió. No, porque obviamente. Yo sacando cuentas de todo lo que me, pasó con él, en ocasiones ella estaba en los sitios donde yo estaba con él y ella estaba presente, aunque sea en una esquina. ¿Qué me da a entender eso a mí? Que eso ya estaba hablado desde hace mucho tiempo. Y yo fui una estúpida. Bueno, una estúpida no. Lo que pasa es que tú no tenías la idea de que él te estaba haciendo infiel, porque si por lo menos tú tienes la sospecha, tú estarías, como alerta, dicen los dominicanos, moca, alerta. Por lo que como no lo tenías... Yo se lo dije una vez había una actividad, que había un cumpleaños, no me acuerdo él, y yo le dije a él, no me gusta esa tipa, manito. Ah, pues bailó con la tipa, mi amor. Porque el descaro es que, manita, ¿qué es lo que tú estabas pensando? Yo no sé. Óyeme, te digo que yo estaba idiotizada. Por completo. Yo me idioticé, yo me volví otra, yo ni sé ni qué era lo que yo estaba pensando. Enamorada. Estaba enamorada, oficial. No, lo que sucede es que, como te digo, tú no tenías una razón del cual por qué sospechar. A partir de que ya lo de la cristiana, lo que la gente empezó a decirte, ya sí empezaste a ver cosas. Siempre pasa. Eso tiene un término, no recuerdo cómo se llama. Después, por ejemplo, que ya tú no estás buscando algo, ves las cosas por todos los lados. Lo mismo pasaba. Eso me pasó conmigo. Yo es como te digo, mucha gente del lado de él no me soporta porque yo no digo abiertamente, no quieren saber de mí. Amigos de él y primos de él que no quieren saber de mí. Porque la gente, como te digo, la gente siempre quiere buscar bandos. Yo bloqueé a todo el mundo. Toda la gente que tenía que ver con él, yo la bloqueé. A todos. No hablo con nadie de su familia. Y no es porque no les quiera, porque el aprecio está en algunas personas. Pero no quiero tener ningún vínculo para que digan que yo dije. Porque el error más grande mío fue haberme desahogado con las personas equivocadas. Porque habían personas que yo le decía algo y le mandaban nota de voz a él de lo que yo había dicho, se lo reenviaban a él. Y sé quiénes son. Sé quiénes son. Lo que pasa es que me hago la estúpida. Yo lo que hice fue cortar todo de raíz. No, porque a mí me mandaron. Entonces, a mí lo que me da es, si tú y yo no tenemos nada, ¿qué tú haces en mis redes sociales? Porque tú no tienes que buscar aquí. Cuando vienes, me tienes que estar grabando ahora mismo. Yo que tengo el live ahí de TikTok, tienes que estar grabando. No me importa. No me importa nada. Sí, no me importa nada. Pero sí lo hacen. Sí me brechan. A veces yo me conecto y mucha gente me pone cosas negativas y me pone que tú esto, que tú lo otro, a mí que me importa, no me interesa, porque es que realmente la gente siempre tiene algo que alegar y la única que sabe lo que sufrí fui yo, porque el corazón de la llama lo conoce el cuchillo. ¿Y ya? No, y estás en lo correcto. Y esas personas quizás lo ven como un medio de entretenimiento. Siempre va a haber personas que va a elegir un bando u otro y siempre va a haber personas que va a llevar y traer. Las personas incluso lo hacen, como te digo, como un medio de entretenimiento y otras personas simplemente por joder. Me han querido destruir de todas las maneras posibles, pero el Señor siempre me pone a mí adelante, mi amor. Gente que viene a querer hacerme daño a mí, porque, ay, mi amor. Si os te cuento, bueno, a mí me ha pasado de todo. A mí hasta con cuarto se me ha ido, gente. Y el Señor hace que esa persona le vaya mal, mi amor. Porque no, yo no me pongo ni que invocar a los seres. No, mi amor, yo le oro a un Dios vivo y de poder, mi amor, y Dios me lo pone todo encima de la mesa. Yo no muevo un dedo, yo no. No, obviamente, yo, los que somos teocristianos, pensamos así, que tarde o temprano las cosas, Dios pone las cosas en su lugar. En el tema de que te ponen comentarios en las redes sociales, mira, te voy a decir algo. A mí, por ejemplo, me encantan los comentarios negativos. Los que tenemos cierto concepto de esto de las redes sociales, entendemos que los comentarios negativos son buenos. Porque, aparte de que crea interacción, mientras más interacción tiene un video, más el algoritmo lo impulsa.
siempre también vendrá la persona que entiende que lo que está diciendo esa persona es incorrecto y le va a responder, entonces todavía es mucho más interacción. Y además, lo que está comentando esa persona es un reflejo de lo que esa persona piensa, siente y es. Por lo que muchas veces ni siquiera tiene que ver contigo. Hay una muchacha que se llama Vikiana. En todos mis videos de Facebook, ella me pone un monito. Un monito. A veces, cuando no veo el monito, yo me quedo, cónchale, ¿qué le habrá pasado a Vikiana? Ella siempre, como alegando que yo soy un mono, ella siempre me pone el monito. El Pero monito. ojalá ella, si Vikiana me está escuchando, ojalá ella, que tener un hombre como tú con el conocimiento que tiene, ya lo que una ridícula, lo digo yo. Ven, escríbeme a mí, More, que te respondo. Yo no le respondo nunca a nadie, pero ese tipo de cosas, como te digo, es necesario. Además, también tú tienes que tener una cuota de hater. Yo siempre le digo a las personas, si tú estás de acuerdo conmigo en el 100% de No las es cosas que yo divertido. digo, tú estás mal, porque en algunas cosas Tenemos tenemos que que... diferir, o sea, porque es que no Y todo tiene eso. que ser perfecto. Mira, yo aquí en el TikTok, en estos días, hubo una gente que me comentó, porque que si yo que, yo digo, ay, es verdad, sí, yo me cogí a tu papá, a los tíos tuyos, a todos, todos son míos. Dí a ellos que sí. Ay, te molesta la verdad, yo no me molesta la verdad, lo estoy afirmando que sí, que todo lo que tú digas es verdad. Ya yo tengo un nivel ya en las redes sociales, que todo lo que digan es verdad, ay, sí. Porque yo no me voy a poner a debatir con gente, yo no me voy a poner a estresarme. Las únicas personas que a mí me interesa que se den cuenta realmente el tipo de persona que soy yo son la gente que está a mi alrededor, la gente que me conoce. De que otra persona piense lo negativo sobre mí, yo no mando a bañarse. Yo sí. Yo ruede durísimo. Yo ruede durísimo. Usted no es familia mía, usted no me conoce, punto. Y es verdad lo que tú dices. Vamos, mire, hable, siga, diga. Los haters es excelente. Lo mejor que uno puede tener es haters. Y obviamente, si tú te vas a comenzar el año próximo en el tema de Facebook y todo eso, siempre vas a encontrar un grupo de personas que van a diferir de lo que tú dices. No importa lo que tú digas. Hay veces que yo pongo unos posts cristianos. Hay un señor que se llama, yo sé que su nombre termina en Anónimos. También siempre me dice: ¿Ustedes creen en algo que no existe? Sí, eso No tiene que ser importa. un ateo full. No importa lo que tú pongas, siempre va a haber un bando que no le va a gustar. Y ya para terminar, como tú eres una muchacha de tan vasta experiencia, tanto en el área de la infidelidad, en el área matrimonial, ¿qué consejo le das a una muchacha que está en sus 20s, que está comenzando una relación con un hombre? Mira, lo primero es no tengan hijos. Yo soy anti niños. Lo siento, pero soy realista. Tuve uno, pero por mi mala cabeza, porque yo me casé estando embarazada, porque yo no fui responsable de mis actos, porque yo hubiera podido gozar de todo, pero no me cuidé, no me cuidé. Yo estaba en lo del método del ritmo y el ritmo se fue, mi amor. El ritmo se volvió 9 meses. Oh, el coito Ajá, interrumpido se exactamente. llama, que para mí es de la cosa, perdona que te interrumpa, es de las cosas más Ah, yo no ni estúpidas. idiota, amores. Porque las personas no tienen la percepción de que se puede escapar varios espermas durante en el líquido preseminal. Y muchas personas han quedado Sí. embarazadas, Yo le sí. digo a la gente que se prepare académicamente, que piense primero en su futuro y luego piense en una familia. Lamentablemente la vida es muy difícil estudiar con un muchacho al lado, lamentablemente. Por más que veamos mujeres luchadoras que quieren venir a ponerle canción, yo te esperaba, mentira, la maternidad no es nada fácil. La maternidad es terrible y lo siento. Si usted no romantiza la maternidad, son problemas suyos, pero yo no. Si yo hubiese tenido la capacidad que tengo hoy en día, yo hubiese tenido un hijo a los 40 o a los 60 o no hubiese tenido nada. Los hijos se tienen de acuerdo a tu posibilidad económica y a tu profesionalismo, porque los hijos no vienen a lo loco. Los hijos yo digo que los hijos tú tienes que tener un orden. Los hijos no es que yo voy a tener un hijo porque me siento sola. Aunque lo tengas, te vas a terminar sintiendo sola. Porque que nadie vino a llenar vacíos de nadie. Usted tiene que tratar de trabajar en usted internamente. Y después lo otro vendrá por añadidura. Yo no soy partidaria de que un muchacho vino ni que para llenar mis días de felicidad. Porque si usted no es feliz estando solo, con otra gente no lo va a hacer. Yo siempre aconsejo a la gente que le digo que espere su momento para tener hijos. Disfrute sus etapas, disfruta tu edad. De los 20 a los 25 años pasa de todo. Mira, conoce el país, conoce el mundo, prepárate. Que cuando tú llegas a los 30 ya tú tengas tu profesión. De que tú digas, bueno, ya yo llegué a una etapa de mi vida, ya yo creo que puedo formalizar una relación con alguien para tener un hijo. Pero no se pongan a parir a destiempo. Es muy difícil, tú te la guardas. Entonces,
tú dejas ese hijo con tu mamá, porque ese es el problema. Mucha gente para dejárselo a la mamá, así sí es bueno. Ay, pari, se lo voy a llevar a mi mamá, pendeja. Esa es tu responsabilidad. Tu mamá a ti no te dijo a ti, padre, lo que yo te lo cuido. Está bien, puede llegar un momento que te lo pueda cuidar, pero esa es tu responsabilidad. Y mucha gente para dejárselo a otro. Y yo no voy con eso. Yo no te digo que en algún momento yo no vaya a tener un hijo con mi novio, si Dios lo permite, si es lo que el Señor quiere. Pero yo siempre he sido muy honesta con mi novio y me he dicho, mi amor, yo creo que tú y yo podemos lograr muchas cosas antes de nosotros tener un hijo. Porque yo quiero lograr muchas cosas con él. Yo le dije, yo quiero hablar contigo. Yo quiero que tengamos una casa. Yo quiero en algún momento casarme con él. Aunque no sé si ahora, mañana, pasado. Pero yo me visualizo con él con muchas cosas bonitas. Yo no me puedo apresurar al tiempo. Entonces yo le digo, mi amor, mira, vamos a ahorrar. Vamos a comprar el vehículo que queremos. Vamos a comprar la casa que queremos. Vamos a hacer la cosa entre los dos. Porque es lo que te digo, no quiero cometer los errores que cometí. Porque solamente yo pensaba con el corazón, no pensaba con la conciencia. Y hoy en día yo pienso con mi conciencia. Y adoro a mi novio. Es un hombre que yo quisiera parirle 20 carajitos, porque es un buen padre, pero en su debido momento, no ahora. Muy bien pensado. Y lo que sí, no te puedo decir sin hacernos el cuento de una vez que te iban a atracar. Ay, amor, en el río, muy fuerte. Ay. Miren, una vez yo estaba en el 40 y andamos un grupo de personas que prácticamente éramos familia. Al 40 no se puede ir con cuarto, porque puede pasar de todo. Te pueden atracar, te puede pasar de todo hasta... Cuarto es dinero. Dinero, efectivo, uh-huh. Money. Y resulta que así acontece que en el río cruzamos, nosotros nos pusimos en un área apartada. Queríamos estar lejos porque íbamos a cocinar, qué sé yo cuánto. Mi amor, llegaron estos dos tremendos atracadores, more. Estos dos tigres, mi amor. Deme en todo, mi amor, con armas largas, mi amor. Y con un revólver. Los tigres, mi amor, sobaron su asunto y empezaron a quitarle cosas uno por uno. Hubo uno que le quitaron muchas cosas porque él tenía mucho dinero arriba. Yo tenía la mochila de uno de los amigos de mi ex marido en los lados, debajo de la pierna y otras cosas. Y lo tenía como a un lado, debajo de mí. Pues, mi amor, yo ni tonta ni perezosa, amores, yo agarré. A mí me han enseñado métodos de supervivencia, o sea, de cómo tú puedes reaccionar ante una situación. Eso no aplica para todo el mundo, señores, porque a veces tú puedes ser, sino que los atracadores te van a dar galleta. Querido atracador, si me estás viendo, perdóname, pero no me iba a dejar atracar. El caso fue que ellos le quitaron a todo el mundo y yo, para que no le quitaran el teléfono que tenía mi ex marido, que era nuevo, por el amor que me tenía, de que para que no tenga que volver a invertir. Mi amor, yo me tiré en el piso, dije que estaba convulsionando, mi amor. Dije que me dio un ataque, mi amor. Porque yo digo que Hollywood debería de contratarme, more. Yo creo que sí. Yo creo que Hollywood llega a dar conmigo, mi amor. Y ganamos mucho billullo, more, dinero. Nada, mi amor. Me tiré en el piso, dije que haciendo un episodio. Yo soy militar y el miedo mío más grande era que se me llevara mi identificación porque por eso me pueden meter presa. Ay, mi amor, me tiré en el piso, dije convulsionado, dije que estoy mal y el tigre negado. Yo no me dejé morir, yo, ya tú sabes, tiré en el piso, pero yo quisiera que tú hubieses visto eso. Mira, muchacho, los tigres, mi amor, se fueron, mi amor, no me llevaron nada. Y también lo hice porque la misma tipa con la que mi ex marido está hoy en día, qué bella, preciosa, te amo, mi amor, donde quiera que estés, le pusieron la pistola en el estómago y yo me asusté porque ella estaba llorando mucho y yo me puse en su posición. Nada, mi amor, me tiró mi piso ahí. Yo también, para que también la suelten. Allá se le llevaron el celular. Se te lo llevaron por mala. Pues nada, mi amor, me tiré yo en mi piso, mi amor. No se me llevaron ni celular, ni dinero, ni nada. Y los tigres pensaban que era verdad. Los que andaban en el grupo pensaban. Ellos se fueron corriendo, los tigres, por los matorrales. Los que andaban en el coro pensaban que era verdad lo que me estaba pasando. Y yo, mi amor, vengo y me dice, yo digo, no, yo estoy bien, no me vayan, me vas a atacar. Claro que sí. Si tú, atracador, me estás viendo, porque la gente cree que esto es contenido, esto me pasó de verdad. Si tú, querido atracador, lo estás viendo, tú que me atracaste en el 40, que ya me tengo que decirte, mi amor, que soy más tuta que tú. Porque no le... Ay, no debes decir tú en cámara, amor, porque que después un día va a ir alguien, hace lo mismo que yo, mi amor, y no le va a salir. Ya ni qué pendeja yo. No, me invento otra, mi amor. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muy bonita tu historia. Y lo más interesante es la parte resiliente de que tú superaste todo eso. Y además que buscaste ayuda, sí. A diferencia de muchas personas que pasan su proceso solo, que no es recomendable para nada. Y ya, aparte que lo superaste, ya tienes una nueva persona maravillosa, la vida te puso a alguien maravilloso
y que está dispuesto a superar todo el trauma que tú venías arrastrando y a formar una nueva relación, una buena pareja. Sí. Y eso es algo. Yo honestamente le doy gracias al Señor que independientemente no me dio las cosas que yo quería en enero, pero me la dio a mitad. Porque a veces la gente cree que uno no tiene una parte 2. Hasta Lily Goodman en una canción dice, Dios te dice no, yo tengo la parte 2. Dios tiene la parte 2 de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando uno piensa que uno no puede lograr y que oye cosas, el Señor se manifiesta con personas. Yo he perdido amistades. Perdí mi matrimonio, pero Dios me recompensó en el momento justo y necesario. Mi novio llegó a mi vida en el momento justo y necesario, que el Señor entendía que yo merecía. Yo me siento la mujer más afortunada de la bolita del mundo, de que tengo que todavía cosas por subsanar, claro que sí, de que no me enorgullece quizás alguna cosa que hice anteriormente en mi pasado. Pero hoy en día, la fe, yo soy mucho con demasiado. Yo realmente, como te digo, yo le pido perdón a esa familia, quizás por la forma en como yo traté a mi ex suegra, que quizás no fue la correcta. Pido perdón porque yo no puedo decirte de que me siento orgullosa de eso, no. Pero me sentí lastimada, pero nada, hay mucho Dafne. Y gracias a los profesionales que nunca me soltaron, que siempre estuvieron ahí, que yo los llamaba y me respondían, que no me tildaban de loca. Y gracias a esas amistades que se fueron y las nuevas que llegaron a mi vida. Claro. Hay personas que, como tú decías anteriormente, que son parte del proceso, solamente son parte del camino, no llegarán contigo al final. Dios sabe lo que hace. Pues la verdad, muchas gracias y a la gente que muy pronto te van a tener por acá por Facebook contando todas esas historias. Claro que sí, Dios mediante. Yo no soy muy dada con eso del Facebook, pero me voy a motivar. Prometemos Sí, ayudarte. me voy a motivar en un futuro no muy lejano. No muy lejano. Exacto, voy a meterme en eso del stand-up comedy porque me encanta. Yo digo que uno tiene que contar esas cosas de una manera jocosa y reírse. Porque realmente todo lo que a mí me ha pasado, yo lo cojo a chiste. Yo a veces se lo cuento a la gente, le digo a la gente, me pasó tal cosa y me río. Y la gente, eso es mentira y yo, señores, ¿verdad? Y nada. Sí, pues ya ustedes saben, muchas gracias por vernos, hasta la próxima.